Saludos cordiales desde los medios de comunicación de la Universidad Técnica del Norte, radio y televisión universitaria. Son medios eminentemente educativos, culturales y de vinculación a la colectividad. Gracias a quienes nos siguen en las redes. Un saludo cordial a Magazine G Radio, una radio fraterna que comparte nuestro programa Salud al Día. No todos los niños que nacen en los hospitales, en las clínicas, muchas veces en el campo con las abuelitas, nacen a término, normales, a las 39 semanas. Hay casos en los cuales nacen prematuros, menos de 37 semanas, con alguna malformación, con dificultades respiratorias, complicaciones de las cesáreas, y requieren de una especialidad, de un especialista, como es el invitado que tenemos esta mañana, que es tratante del Hospital San Vicente de Paúl, es médico, pediatra y neonatólogo. Le saludo cordialmente, mi doctor. Mucho gusto. ¿Cómo está? Días. Un gusto. Es el doctor Diego Huicalpi. Mi doctor, en realidad, ustedes son imprescindibles en un área tan complicada, como le indicaba, en niños complicados, porque son niños que requieren terapia intensiva, cuidados intensivos, ¿no es cierto? Sí, así es, como usted bien lo dijo. No todos los recién nacidos hacen una transición adecuada desde la vida intrauterina a la extrauterina. Entonces, en este tipo de pacientes que necesitan algún soporte ventilatorio, de nutrición, algún soporte antibiótico, por ejemplo, dependiendo de los contextos de cada madre, de cada nacimiento, tomo lo que usted decía, niños que nacen en la casa, por ejemplo, que antes totalmente normal, pero ahora hay ciertas dificultades, ciertas cosas. Entonces, ahí entramos nosotros, ahí entra el Hospital San Vicente de Paúl con su servicio de neonatología. Neonatólogos, claro. Que muchas veces la población no comprende. Pediatría es una especialidad y también la neonatología es una subespecialidad de la pediatría. Doctor, una pregunta que me preocupa. Países, bueno, no hablemos de los países europeos porque tienen otra realidad, otro control prenatal, las personas son más precavidas en su salud, y tienen sus seguros. Acá en América Latina, por ejemplo, ¿cuál es la media? A mí me llama la atención que Cuba, un país pobre, bloqueado, tenga un índice bajo de niños prematuros, juntamente con otros países. Y Colombia, Brasil, tengan una media de 13, 15% y Cuba tenga el 5, 6%. ¿El Ecuador en qué nivel está? ¿Con qué porcentaje? El porcentaje de niños prematuros es importante, ¿no? Por ejemplo, las muertes de niños prematuros, según la Organización Mundial de la Salud, en los menores de 5 años son de alrededor del 2%. Ya. Entonces es un porcentaje bastante importante. Y el porcentaje de niños que a pesar de no ser prematuros puedan requerir cuidados intensivos en neonatología también puede ser alto por diferentes patologías. Lo que usted hace referencia a Cuba quizás es por el modelo de captación de pacientes, que si nosotros nos ponemos en comparación, a veces nuestras pacientes no tienen controles prenatales adecuados, que es justo lo que mencionaba. No tienen un seguimiento adecuado, no se hace una referencia oportuna para que puedan nacer en instituciones que puedan brindarles el manejo adecuado de acuerdo a su patología inicial. Uh-huh. Entonces, nuestra tasa sí es un poco alta. El dato específico no lo tengo muy claro, ¿sí? Pero nosotros manejamos prácticamente una unidad de neonatología casi a tope de manera permanente, ¿no? En el hospital. Sí, porque yo revisaba cifras, México, Cuba, tiene la mitad de Colombia y Brasil. Y nosotros debemos estar en la misma realidad, ¿no es cierto? Muy parecido. De Colombia y de Brasil. Ahora, doctor, el área, porque usted va de la mano de la tecnología, usted como buen profesional neonatólogo, requiere equipamiento tecnológico. Eso tiene que estar actualizado. ¿Cómo está el San Vicente de Paúl? Bueno, en este último tiempo se han hecho varias adquisiciones con relación a dispositivos que nosotros empleamos. Por ejemplo, los ventiladores mecánicos con modalidades específicas para recién nacidos. No es lo mismo un mecanismo para un adulto, no se le puede adaptar al peso de un recién nacido. Y hemos tenido buena
apertura, bastante apertura para poder proveernos de estos insumos. Junto con eso, medicación, todo lo que son dispositivos, por ejemplo, catéteres venosos centrales, siempre hará falta. Siempre hará falta, pero por ejemplo nosotros tenemos un ecosonógrafo que lo utilizamos en la unidad. Y la ecosonografía en neonatología es uno de los métodos diagnósticos que se están empleando últimamente en todas las neonatologías alrededor del mundo, porque es un elemento menos invasivo que, por ejemplo, una punción o algo, y nos da bastante utilidad para guiar el tratamiento de nuestros pequeños. ¿Algún momento? Y recientemente, usted debe conocer, las mamitas, qué bueno sería que busquen asesoría médica, control, asesoría médica antes de embarazarse, después un control prenatal, para que le dosifiquen, le asesoren en la alimentación para que tenga suficiente ácido fólico. Pero una mamita que probablemente no toma ácido fólico ni en la alimentación, ni en los medicamentos que le administran en las dependencias del Ministerio de Salud Pública. Y en el Hospital San Vicente de Paúl detectaron una espina bífida. Ya sabe, la malformación que tiene a nivel de su conducto neural. Y fue necesario transferirle a Quito para una intervención, una cirugía intraútero, o sea, abrir el útero, rectificar esa espina bífida. El neonatólogo es crucial, su papel. Y el papel también de la parte ginecológica. La parte ginecológica con el equipo ecosonográfico puede hacer muchos hallazgos, como usted bien lo dice, en relación a la espina bífida, por ejemplo, otro tipo de malformaciones, hernias diafragmáticas, malformaciones cardíacas, malformaciones intestinales. Entonces, nosotros a nuestro nivel, que es segundo nivel de atención, no tenemos, por ejemplo, cirugía pediátrica. Pero nosotros podemos hacer un diagnóstico prenatal en el mejor de los casos, o si no fuera el caso, un diagnóstico postnatal y tratar de referir a esos pacientes de la mejor manera para buscar una resolución quirúrgica. Así como se puede hacer la intrauterina o la fetal, ya cuando a veces nos ha tocado, pues hay que tratar de resolver de la mejor manera, brindar los cuidados oportunos hasta poder obtener una recepción de este paciente de manera adecuada en una unidad de tercer nivel. Y en su experiencia, como estudiante, como médico, pediatra y después neonatólogo, ¿cuál es el niño de más temprano, un niño prematuro de más temprano? Porque hay un récord a nivel mundial de niños prematuros de 21 semanas. ¿Ustedes se han encontrado en la maternidad Sidro Ayora probablemente? A ver, la estadística detalla que en países asiáticos, por ejemplo, el límite de viabilidad, que es lo que tomamos como punto de partida en relación a semanas para poder actuar con los cuidados intensivos neonatales, se ha bajado. Antes era 27 semanas, ahora se habla de 25 semanas, sobre todo relacionado con la calidad del desarrollo pulmonar, que es la parte importante en los recién nacidos. Pero nosotros recién en el hospital dimos el alta a una nena que nació con 780, casi 790 gramos. Estuvo con nosotros casi 3 meses, pasó por algunos eventos en la neonatología, pero fue dada de alta. Hasta ahora nos visita, se le hace un seguimiento cada semana, cada 15 días, se le apoya exactamente con nutrición oportuna y adecuada para esta paciente. Y este es el paciente que más recuerdo, porque cuando se hacen las rotaciones en los diferentes hospitales, hay pacientes que, por ejemplo, utilizan métodos de ventilación no invasiva que también tenemos aquí, como por ejemplo el CPAP nasal, y que se utiliza surfactante, se les coloca CPAP. El surfactante es una sustancia que nos ayuda para que el pulmón pueda trabajar mejor, por decirlo así, y un método de ventilación no invasiva. Ese también es un paciente que recuerdo, se llamaba Milagros. Debe tener ya sus 12 años, Milagros, en la formación del posgrado. Y le fue muy, muy, muy bien. Y recién se estaba empezando con la técnica de colocar surfactante, retirar la intubación, poner solamente ventilación no invasiva y nutrición, tanto enteral como parenteral. Y es la paciente que más recuerdo. De ahí, en las otras unidades,
pues hay varios pacientes, ¿no? Varios pacientes. Es un poco difícil, pero la que más recuerdo es Milagros, porque era el inicio de la de todo lo que se traía de ventilación no invasiva, uso de surfactante y no ser agresivo con la ventilación, y le fue bastante bien. Pero qué emocionante para usted y satisfactorio ver una niña de que nace con 700 gramos, porque lo normal, 2.500 gramos, lo normal, 2.500 gramos, y que salga una niñita de 700 gramos, y después verle ya que ha desarrollado. Y, por supuesto, ustedes son buenos asesores a la familia, dice, porque hay que prever las secuelas. Exactamente. Secuelas. Cuando nosotros tenemos el contacto con este tipo de circunstancias, porque nadie está preparado para un niño prematuro, tratamos de ser muy claros con la información que se brinda a los padres. Nosotros tratamos de ser lo más explícitos posible, porque desgraciadamente no todos los niños van a tener un desenlace como el que todos quisiéramos. Hay niños que quizá vienen con problemas mucho más graves, mucho más severos, y quizá no lo logren. Pero cuando nosotros hacemos asesoría a las madres, nosotros inclusive valoramos el apego que tienen día tras día. Al inicio es un impacto, ¿no? Poder ver a su pequeño, muy pequeño, con mangueras, con tubos, con equipos que suenan, equipos que pitan por todos los lados. Entonces, nosotros podemos describirlos al darles la información, pero siempre tratamos de que los familiares puedan entendernos mejor viendo cómo está su niño, para que puedan entender todo lo que les estamos diciendo y puedan comprender la situación crítica que es en realidad eso. A medida que pasa el tiempo, gracias a Dios, gracias al trabajo del equipo, podemos dar buenas noticias. A veces el trayecto de la estancia en neonatología es como una montaña rusa, ¿no? Estamos bien y luego bajamos, estamos tranquilos y luego otra vez otro problema relacionado sobre todo con la prematuridad. Pero justo ahora tenemos ya una pequeña que también tuvo un peso bajo, está yendo bastante bien, fue muy pequeñita, y estamos muy contentos también con otra pequeñita que va con el mismo camino de su compañera. Alimentación parenteral, evidentemente. Alimentación parenteral, alimentación enteral, priorizando la leche materna o los sucedáneos de la leche materna, pero de buena calidad, que nos aporten calorías adecuadas. Y sobre todo tratando de minimizar al máximo las fuentes de infección, por ejemplo. Claro. Tratando de que sean leches ya listas, que no las vayamos a reconstituir con todas las medidas de prevención. Inclusive en el sitio de extracción de la leche, a las madres, por ejemplo, se les está permanentemente recordando la importancia de una medida tan simple como el lavado de manos. Claro, claro. O sea, una medida tan simple como el lavado de manos previa a la extracción, previa a la visita a su niño, posterior al contacto y las medidas de aislamiento. Las medidas de aislamiento. Es que con un niño prematuro los órganos no están preparados a soportar la presión atmosférica. Su organismo, sus órganos no están maduros, hablando en términos, ¿no es cierto? Y también ustedes requieren, bueno, usted me ha dicho equipo multidisciplinario, porque eso involucra a un psicólogo que le dé una ayuda y un soporte a la madre, porque cuando la madre ya sabe, se entera que ha nacido antes de hora, antes de las 13 semanas y mucho más, a las 25, 30, ella sufre. Y sufre porque hay la posibilidad de que se muere el niño y puede ser su primer hijo, ¿me comprende? Entonces ella sí requiere asesoramiento psicológico. Así es. Y es una de las cosas que se trabaja, ¿no? Inclusive se hace reuniones con todas las madres por parte del Departamento de Psicología para poder trabajar. Es como un duelo, ¿no? O sea, es un impacto muy grande, como le comentaba, ver a todos, a sus niños que estaban esperados de otras circunstancias, en otra forma. Todos tenemos la idea de que el niño va a nacer y yo lo voy a cargar. Nadie tiene la idea de que el niño va a quedarse con otras personas que no son su familia y conectado a muchos dispositivos. Entonces, el Departamento de Psicología nos apoya bastante con eso. Nosotros trabajamos, el personal de enfermería es súper, tiene un ojo clínico excelente, porque ya ellos solamente viendo el cuidado dicen, ¿saben qué? Hay que trabajar un poquito más con esta mamá. Han hecho carrera, ¿no?
Han hecho carrera, es un equipo. Exactamente. Y es día tras día. Cada visita, vemos cómo le manejan, cómo está. Al inicio muy temerosas las madres, después de la asesoría de ginecología, de psicología, después del trabajo de enfermería, entonces ya tienen un poco más de firmeza en los movimientos que hacen, ya tienen un poco más de tranquilidad en lo que están haciendo y se empoderan de sus niños. Claro. Entonces llegan, dicen, bueno, me falta pañales, hay que comprar cierta medicina que quizá no está disponible, inclusive ya fraternizan un poco con el personal y ya preguntan quizá por el nombre, ¿no? Licenciada Martita, me invento, ¿hoy cuánto ha comido? ¿Hoy cuánto ha ganado de peso? Claro. Es un caminar día tras día. Sí, porque por eso es importantísimo aquí indicar a quienes nos miran y nos escuchan la importancia del control prenatal, porque a la pequeña molestia, al pequeño signo de que se va a producir el parto antes de hora, que acuda al médico, porque el médico, inclusive su médico ginecobstetra, le administra medicamentos tocolíticos para inhibir las contracciones del útero y para que no se dé el parto antes de hora. Así es. Sobre todo ese periodo de tiempo que tratamos de ganar en los casos en los que se pueda hacer maduración fetal, por ejemplo. Exacto. Si se puede inhibir la labor de parto, inhibir las contracciones, nosotros aprovechamos ese tiempo para poder hacer maduración fetal y ese niño va a tener mejores oportunidades en caso de que deba nacer. Inclusive ese tiempo sirve para investigar infecciones. Nosotros estamos pendientes de los monitoreos, es decir, cómo está la actividad uterina, cómo varía la frecuencia cardíaca en relación a la actividad uterina, y eso también ya nos da a nosotros una pauta para poder saber en qué condiciones vamos a recibir a este niño en caso de que no se pueda suspender o inhibir esa labor. Porque en esos equipos multidisciplinarios prima ese desarrollo humano, esa fraternidad, esa amistad entre colegas para decidir sobre un pacientito. Inclusive el pediatra, el neonatólogo, el ginecobstetra, cuando hay esta maduración de órganos, o en qué momento hay que suspender, en qué momento debe ya realizarse una cesárea. Es un acuerdo del equipo, ¿no es cierto? Que están vigilantes del paciente y no tiene que haber una contradicción entre ustedes, sino más bien un razonamiento lógico que beneficia al paciente. Así es. O sea, es una decisión en conjunto, ¿no? Es un equipo. Por eso siempre se trata de priorizar la información. Si yo puedo brindar una información adecuada de cómo está esta labor, yo estoy preparado, yo preparo todas mis cosas y puedo dar información a la familia. Uh-huh. Ya les comento qué podría suceder con el nacimiento de este niño, qué expectativas tenemos. Es súper importante la información. Ahora, mi doctor, ¿qué hacer para información de quienes nos miran, nos escuchan? Para evitar que un niño nazca antes de tiempo, que sea prematuro. Porque tiene que ver muchísimo los hábitos de la persona. Aquí es corresponsabilidad. Corresponsabilidad en que haya tomado una decisión inteligente los padres de familia de planificar su embarazo, controles. Pero los hábitos de vida, el estilo de vida de la madre tiene que ver muchísimo. Por decirle algo, vea señora, deje de fumar, deje de consumir sustancias prohibidas que le van a hacer daño al bebé. O sea, usted tiene que ser muy radical, ¿no es cierto? La situación con los controles prenatales, desgraciadamente, no siempre se cumple. Los embarazos adolescentes o los embarazos en los extremos de la vida son otra cara de esta realidad. Por ejemplo, madres adolescentes que no tienen un solo control, a lo que usted hacía referencia del ácido fólico, que no han tomado micronutrientes de ácido fólico, hierro, calcio. Hemos tenido casos también en los que llegan y no sabían que estaban embarazadas y el dolor abdominal de repente resultó ser el nacimiento de un niño. Entonces, con controles prenatales oportunos, podríamos, por ejemplo, detectar casos de espina bífida, casos que deban referirse a tercer nivel, o tratar patologías infecciosas que podrían afectar directamente al recién nacido. Este programa es interactivo, mi doctor, y nos hacen una pregunta. ¿Qué debo hacer si mi bebé es prematuro y no está tomando suficiente leche materna?
A ver, lo primero que deberíamos hacer es valorar cómo está el incremento de peso de ese niño. Claro. Cómo está el manejo de ese pequeño, cómo son las condiciones de cuidado. No es lo mismo un niño que tenga 2.500 gramos, 3.500 gramos, que tiene más grasita dentro de su cuerpo y eso le permite tener energía para poder crecer, que un niño que tenga una pielcita, un panículo adiposo muy delgado y que tenga que emplear la energía que ingiere para poder mantener el calor y eso no le permite ganar peso. Entonces, por eso hacíamos referencia a la alimentación óptima, sobre todo en el aporte de calorías. Privilegiaremos siempre la leche materna, pero cuando sea necesario, se debe utilizar los sucedáneos de la leche materna de la mejor calidad posible para poder incrementar el aporte de calorías y valorar todo el contexto. Como le decía, cómo está el cuidado, cómo lo estamos bañando, si lo están bañando todos los días, si está cerca de una ventana que pierde frío, que pierde calor por el frío que hace. ¿Cómo está el apego? ¿Cuánto está comiendo? ¿Si está tomando el volumen adecuado? ¿Si está lactando de manera adecuada? Entonces, son varios factores que hay que analizar en este pequeño y, sobre todo, control periódico. Si dentro de unos 7 días gana lo esperado, me quedo más tranquilo a verlo en un mes y recién enterarme que no ha ganado peso. Exacto. Esa indicación es importantísima para quien nos pregunta. El niño tiene que estar en manos de un pediatra de tal manera que le hace los controles del peso. Que el peso indica, peso y talla le indican cómo está el niño. Entonces dice, mire, de acuerdo a la fecha de nacimiento tiene que tener tal peso, tal estatura y el niño está ganando peso. Entonces vienen los a mejorar la alimentación, por supuesto, priorizando a la leche materna o suplementando con fórmulas prescritas por el médico. Y es súper importante lo de las fórmulas. Porque a veces todavía se maneja la idea de que al recién nacido se le puede dar leche de vaca. No. Hemos visto familiares con un biberón en el sitio del alojamiento y ¿qué tiene ahí? Tengo leche de vaca porque la mamá no tiene leche. Entonces, hay cosas que todavía dentro de nuestro entorno debemos cambiarlo, pero para eso está la priorización de la leche materna, el apego precoz para que la mamá pueda tener leche. Solamente el contacto visual hace que la mamá produzca leche. Claro. Entonces es súper, súper importante. Y el control al que hacía referencia, peso, talla y desarrollo neurológico. Si fue un prematuro, ese niño necesita estimulación adecuada, controles adecuados y sobre todo valorar cómo va su función neurológica y dar una información adecuada a los padres dependiendo de todo el trayecto que haya tenido. Como le decía, hay subidas, hay bajadas, hay complicaciones propias de los prematuros, hemorragias intracerebrales, dependiendo de los grados, infecciones, afectaciones del riñón, que hay que seguir valorando la recuperación de todos estos eventos. Claro, es que la mamá tiene que estar pendiente qué hacer si mi niño tiene 6 meses de nacido y ya se va a producir el destete porque el seno muchas veces no es suficiente. Es que es corresponsabilidad. La mamá que está dando de lactar tiene que tener una buena nutrición y buena cantidad de líquidos que le ayuden a producir leche materna, pues, ¿no es cierto? Totalmente. Junto con una alimentación equilibrada. La madre debe incrementar su consumo de calorías en aproximadamente 1.500 a 2.000 kilocalorías e incrementar de igual forma de manera progresiva la ingestión de líquidos. Pero la ingestión de líquidos tienen que ser líquidos adecuados. ¿A qué me refiero con adecuados? Fibra, por ejemplo, de fruta junto con agua. No cantidades muy grandes de leche de vaca o de jugos industrializados ya con azúcar añadida o de gaseosas, ¿no es cierto? Sino alimentación natural, alimentación que la tenemos disponible sin tanta complicación. Inclusive la mamita puede después, por supuesto, incluir leche entera de vaca, bien hervida, por supuesto, con un biberón bien hervido, los chupones, pero desde el año de edad en adelante y máximo hasta los 2 años, porque usted sabe, la especie humana es la única especie que bebe leche de otras especies. Así es. ¿Cierto? Nuestro plan, o mejor dicho, el plan que tiene en sí con todos los niños de la Organización Mundial de la Salud, es que un niño pueda introducirse a la alimentación a los 6 meses de manera progresiva. Se puede hacer un contacto previo con la alimentación, pero el objetivo es que un niño se incorpore a la dieta de su familia al año de edad. Uh-huh. Y yo le decía que no fume, que se alimente bien.
explicarle, por eso es importante el control prenatal. El médico le explica, mire, usted necesita ácido fólico, hierro para vencer. Es que las mamitas adolescentes, un gran porcentaje, si no decirle el 20%, son anémicas. Sí. No tienen hierro en su sangre. ¿Qué hierro le van a dar a esa criatura? Eso es parte del seguimiento, ¿no? Entonces, en la primera entrevista, nosotros podemos ver qué patologías tuvo la madre. Los exámenes de sangre. Exacto. ¿Qué problemas tuvo la madre? Y vamos a considerar en los prematuros un punto importante. La transferencia del hierro hacia el niño se la hace en el último trimestre. Si este niño tuvo que nacer antes y no tuvo esa transferencia de hierro, es probable que requiera ya, una vez que se ha dado de alta, suplementación con hierro en volúmenes adecuados para poder evitar problemas a futuros como la anemia. Su madre no pudo ayudarle. Es que madre anémica, niño anémico, pues, ¿de dónde va a sacar el niño? También el omega 3 es importante, ¿no? Sí, ahora se está suplementando con omega 3. Omega 3. A las madres. Porque, ¿sabe? El omega 3 es antiinflamatorio y es importantísimo para el cerebro. Ese equilibrio que tiene que haber entre el omega 3 y el omega 6. Y muchas veces hay más omega 6 que es perjudicial. Sobre todo, ahora ya hay suplementación dirigida hacia las madres lactantes con, por ejemplo, lo que se comenta, el omega 3. Uh-huh. Y entonces, lo que hemos tratado de con el programa del doctor Gualpi es que usted no se descuide en los controles prenatales y después el seguimiento que debe hacer el pediatra, porque usted después como neonatólogo le da de alta, pues cierto, al mes ya dice, bueno, este niño está muy bien y le da de alta al bebé, ¿no es cierto? Y después asesorarle a la mamá qué le va a dar de alimentos, qué vacunas, control de peso y talla, cosa que es una responsabilidad de los padres. Totalmente, ¿no? Gracias a los eventos que se suceden en la neonatología, los padres son muy apegados a sus hijos. Los padres, hemos visto muchos padres que hacen esfuerzos muy, muy grandes para tratar de ayudar a sus niños y todos estos esfuerzos han sido bien recompensados cuando tienen a sus niños en sus brazos y se van a su casita. Mi doctor, además del trabajo suyo como tratante del Hospital San Vicente Paúl, como médico pediatra, neonatólogo, ¿tiene un consultorio privado? Yo trabajo en la clínica Ibarra. Como base. Previa cita, ¿no? Previa cita. Ya, mi doctor, muchas gracias. A ustedes que nos acompañan día a día. Hemos hablado sobre los cuidados intensivos en los niños, los neonatos que nacen antes de tiempo. Muchas gracias. Les esperamos del día de mañana. Mañana hablaremos de las alteraciones emocionales que se dan en las madres embarazadas adolescentes. Muchas gracias, doctor. A usted, muy amable.